La vida marina la conforman las plantas, los animales y otros organismos que viven en el agua salada de los mares y océanos o el agua salobre de los estuarios costeros. La mayoría de las formas de vida evolucionaron inicialmente en hábitats marinos. En total, hay 230.000 especies marinas documentadas, incluyendo más de 16.000 especies de peces, y se ha estimado que casi 2 millones de especies marinas aún no se han documentado. Los animales marinos respiran aire o extraen oxígeno del agua. Algunos flotan en la superficie y otros se sumergen en las profundidades del océano. La disposición de los organismos caracterizará a diferentes regiones del océano y se puede observar que la mayor densidad y cantidad de organismos marinos se presenta cerca de los continentes o de las masas insulares y que también varía esta cantidad de seres vivos en relación con su distribución vertical. En el mundo existen sitios con una mayor concentración de flora y fauna. A estos sitios se les conoce como hotspots. La mayoría de las especies se encuentran distribuidas de la siguiente forma. Los animales típicamente sedentarios presentan una forma radiada, en la cual se encuentra la boca en el centro de su cuerpo y alrededor se colocan las otras estructuras, como los brazos, los apéndices locomotores, etc. Esta forma la presentan las estrellas de mar, llamadas ofiórides o bailarinas de mar. Existen animales móviles como las medusas, que son radiados. Sin embargo, estos se originan de individuos sedentarios. Los animales que tienen formas globulosas presentan un aspecto redondeado más o menos esférico. Como en el caso de los llamados erizos de mar, cuyo esqueleto forma una esfera en la que los órganos se arreglan de manera radial. La forma de las esponjas de baño puede considerarse también como globulosa.
Las formas deprimidas y comprimidas son características del ambiente bentónico, no litoral, en el que los materiales de los fondos son eminentemente arenosos o fangosos. Presentan organismos que pueden tener la facilidad de desplazarse, pero que viven enterrados en estas arenas o fangos, como por ejemplo, las llamadas mantarrayas, los peces guitarra y los peces torpedo. Muchos de los organismos de la región litoral más expuesta al oleaje presentan formas conoides. Como las que se encuentran en la concha, con la que algunos animales se protegen al vivir fijos a la superficie de las rocas sumergidas, como las lapas, los balanos o bellotas de mar, en donde la base de su esqueleto es muy amplia, mientras que la región terminal es muy angosta, formando un cono. Los gusanos tienen una forma típica llamada vermiforme, característica de los invertebrados como los gusanos anillados. Muchos de estos gusanos protegen su cuerpo por medio de tubos que pueden estar formados por arena o por sales de calcio. Los cangrejos y otros crustáceos presentan una forma característica llamada cancriforme y que consiste en un caparazón grueso que puede estar comprimido como en las jaibas o ser más o menos cilíndrico como en las langostas. Mimetismo. El mimetismo es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos con los que no guardan relación y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. El objetivo del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta. Los casos más conocidos afectan a la percepción visual, pero también hay ejemplos de mimetismo auditivo, olfativo o táctil. El objetivo del mimetismo puede ser la cripsis o camuflaje, pero aunque muchos de los mejores ejemplos lo son a la vez de ambos fenómenos, no deben confundirse ambos conceptos.
La diferencia radica en que el mimetismo en un ser vivo se asemeja a otros de su entorno y en la cripsis el ser vivo se asemeja al propio entorno donde vive. Ambos sirven para asegurar su supervivencia. Algunos de los organismos que se mimetizan son los pulpos. Cuentan con un sistema nervioso complejo y una vista excelente y se encuentran entre los invertebrados más inteligentes y de mayor diversidad conductual. La mayor parte del cuerpo está formado de tejido blando que le permite alargarse, contraerse y contorsionarse, lo que le permite escurrirse a través de pequeñas brechas. Incluso las especies de mayor tamaño pueden pasar a través de una pequeña abertura de tan solo 2.5 centímetros de diámetro. Es fundamental entender que la principal y casi única diferencia entre el pulpo mimético y los otros animales de su especie es su comportamiento, pues sus suplantaciones no suelen ser eventos esporádicos y aleatorios, sino que el pulpo mimético decide adquirir la forma y las caracterizaciones de algún otro habitante del mar para evadir y escapar de algún depredador. Pez piedra. El pez piedra se suele localizar en las profundidades de los océanos y se coloca donde hay rocas en los que puede pasar desapercibido. Es considerado una especie de pez exótico, dada su rareza y su difícil aparición. Nos encontramos peces piedra con una diversidad de colores que van desde el rojo hasta el gris, pasando por el amarillo, verde, blanco y marrón. A lo largo de todo su cuerpo, va realizando un contraste de estos colores y se va haciendo una mezcla que diferencia cada uno en una tonalidad distinta y especial. Para asemejarse más a una roca, dispone de unas protuberancias que simulan las rugosidades de la misma, y gracias a ello pueden confundirse fácilmente. Caballito de mar.
El cuerpo de los caballitos de mar está cubierto por una armadura de placas o anillos de constitución ósea. Su forma de nadar es muy diferente a la de los demás peces, así como la característica de tener el cuerpo en ángulo recto con la cabeza, hecho que no se da en ningún otro género conocido de peces. Adoptan una posición erecta, impulsándose con su aleta dorsal. El desplazamiento vertical lo consigue ajustando el volumen de aire de las vejigas natatorias y mediante las aletas pectorales. Las aletas son muy tenues y tienen forma de abanico. Poseen una cola prensil que se enrolla en espiral y les permite aferrarse a corales y plantas subacuáticas. Son miméticos y, según la especie, capaces de desarrollar largos filamentos de piel o cambiar su color para confundirse entre las macroalgas de su entorno. Esta estrategia de camuflaje es vital para su supervivencia, ya que al ser muy lentos de movimientos, no pueden huir eficazmente de sus depredadores. Para comunicarse con sus congéneres, provocan una especie de chasquido con rápidos movimientos de su cabeza, haciendo rozar una parte del cráneo con una parte de su esqueleto externo superior. Este sonido también es perceptible en cautividad, cada vez que aspiran una presa con su tubo bucal. Los caballitos de mar son depredadores de pequeños invertebrados. Poseen un sistema visual con ojos que tienen movilidad independiente entre sí. Les ayudan a reconocer sus presas, pequeños crustáceos que forman parte del zooplancton. Cuando la presa se pone a su alcance, es aspirada a través de su hocico óseo por medio de un rápido movimiento de su cabeza. Lenguados. Este grupo de peces nacen con una simetría lateral, con un ojo a cada lado, pero la distribución simétrica se va perdiendo gradualmente con la maduración. Los adultos que viven tumbados sobre uno de sus costados tienen el cuerpo plano, con los dos ojos en el costado superior, que según la familia puede ser el izquierdo o el derecho. Poseen un sector pigmentado, donde se ubican los ojos,
y otros en pigmento sobre el cual se apoyan en el fondo marino. El costado visible suele presentar una pigmentación de camuflaje, mientras que el otro suele ser blanco. Son carnívoros, depredadores que cazan al acecho. Los hay en todas las latitudes, donde realizan breves desplazamientos, permaneciendo semienterrados el resto del tiempo. Su capacidad de camuflaje les sirve así a un doble propósito. Por un lado, les oculta frente a los depredadores, y por otro, desde su completo anonimato, pueden esperar a sus presas y pillarlas desprevenidas. Pulpo. Esta criatura marina es de las pocas especies que pueden camuflarse bajo el agua. También lo hacen la sepia y el calamar. Un molusco, un cefalópodo que tiene sus tentáculos unidos a la cabeza, no solo puede cambiar el tono de su piel para que coincida con su entorno, sino también su textura para mezclarse perfectamente. Sorprendentemente, estos animales pueden lograrlo a pesar de ser daltónicos. Los estudios científicos aún no han revelado cómo saben estos animales el color del objeto de su escondite. Quizás sean capaces de detectar ligeros contrastes de colores mediante el filtrado en su cuerpo. O puede ser a causa de las opsinas, proteínas en la piel que son sensibles a la luz. Una teoría podría ser que algunos de estos especímenes han desarrollado la capacidad de igualar ciertos colores y, por lo tanto, son capaces de sobrevivir. Para lograr el cambio en el color en su piel, un pulpo utiliza miles de células que cambian de color. Estas se conocen como cromatóforos y se encuentran justo debajo de la superficie de su piel. Estas tienen un saco elástico que contiene pigmento del color del cual pueden modificar su aspecto. Estas bolsas también pueden expandirse o contraerse gracias a un conjunto de nervios, y cuando se expanden, los colores se hacen más visibles. Al controlar el tamaño de las proyecciones en su piel, conocida como papilas, un pulpo también puede cambiar de inmediato la textura de la piel. Thank you.
Esto quiere decir que no solo pueden combinarse con el color de un arrecife, sino también con su textura. Los pulpos se adhieren a objetos sólidos para camuflaje. Y si son descubiertos, expanden su tamaño con el objeto de verse más intimidantes. Una de las razones por las cuales usan el camuflaje es para esconderse de sus posibles depredadores. Cuando se sienten amenazados, los pulpos también pueden rociar con tinta la cara de su atacante antes de realizar una rápida huida. La capacidad de los pulpos para coincidir con su entorno, con células cromatóforos, es impresionante. Algunos tienen un método bastante primitivo a través del cual dejan que las algas crezcan sobre de ellos. Sepias gibias. Son un grupo de animales de orden de los moluscos cefalófodos, conocidos con el nombre de sepia, gibia, choco o cachón. Está muy bien adaptada para nadar entre dos aguas, actividad que practica intensamente. Se desplaza mediante una ondulación progresiva de los pliegues laterales del manto. En caso de peligro, este modo de locomoción permite una rápida huida, efectuando verdaderos saltos en el agua. Come pequeños moluscos, cangrejos, camarones, peces y otros de su misma especie, que mastica gracias a su pico triturador, usado otras veces como defensa de último remedio. Entre sus depredadores se incluyen los delfines, tiburones, peces, focas y otros de su misma especie. Viven entre 1 y 2 años. Las sepias tienen 3 células relacionadas con los colores y la reflexión de la luz en su piel, los cromatóforos. Células con forma de estrella, cuyos brazos son músculos y cuyo centro es un saquito de pigmento. Estos músculos están directamente conectados al cerebro, lo que permite a la sepia un gran control sobre ellos y un cambio de color en tan solo un par de segundos. Cuando los músculos se excitan, dilatan el cromatóforo y el pigmento se hace visible en la piel de la sepia.
Las sepias tienen distintos efectos cromáticos. Por ejemplo, pueden imitar los colores del fondo y mimetizarse con el entorno perfectamente. También pueden generar un estampado móvil que se desplace en dirección contraria a la suya, con lo que los depredadores se desorientan al no saber cuál es su dirección ni su velocidad. Otro efecto es simular dos ojos en la espalda, que utilizan para parecer más grandes y amenazadoras. Utilizando sus iridóforos, pueden reflejar esos patrones de manera que pueden avisar a otras sepias mientras están camufladas, sin que el depredador note ningún cambio. Los ojos de las sepias se encuentran entre los más desarrollados en el reino animal. Aunque no pueden ver el color, pueden percibir la polarización de la luz, lo que mejora su capacidad de ver el contraste. Tienen dos manchas de sensores concentrados en su retina. Uno lo usan para mirar más hacia adelante y otro para mirar más hacia atrás, permitiéndoles un alto ángulo de visión. Formas y color. La coloración animal es el aspecto general de un animal que resulta de la reflexión o emisión de la luz de sus superficies. Algunos animales son de colores brillantes, mientras que otros son difíciles de ver. Hay varias razones del por qué los animales han evolucionado teniendo distintos colores. El camuflaje permite a un animal permanecer oculto a la vista. La señalización permite a un animal comunicar información tal como una advertencia de su capacidad para defenderse. Los animales pueden ser de color de paso.
Por ejemplo, la sangre es de color rojo debido al pigmento hemoglobínico. Los animales de colores en estas formas pueden no haber seguido los patrones naturales. Hay diferentes causas que moldean la forma de los animales. Generalmente depende del medio donde se encuentran. El tamaño regula la forma y las actividades de todos los organismos, desde las bacterias más pequeñas hasta las grandes ballenas, que sorprendentemente difieren en masa por grandes magnitudes. Un organismo de cualquier tamaño debe poseer la fuerza suficiente para sostener su propio peso. En última instancia, el tamaño de un organismo determina todo lo relacionado con él, incluyendo su abundancia, la frecuencia de la locomoción, el tiempo de generación y la longevidad. Las diferencias de tamaño, forma y peso entre machos y hembras de la misma especie es casi una constante en el reino animal. A veces esa diferencia se hace mucho más notable. Por ejemplo, las orcas macho y hembra.
Más del 70% de la Tierra está cubierta por océanos y mares mayores a más de 1.6 millones de kilómetros de costa. Nuestros hábitats marinos son biológicamente ricos y variados en extremo, desde las aguas costeras poco profundas hasta las fosas oceánicas. Las personas dependen de muchas maneras de los recursos proporcionados por los océanos y las costas para su supervivencia y bienestar. Para más de 1.000 millones de personas, los peces constituyen su principal fuente de proteína animal. Otros recursos marinos, como los mariscos y las algas, les proporcionan medios de vida mediante la cosecha sostenible, mientras que el turismo costero genera empleo e ingresos. Nuestro mundo marino está en peligro. La explotación excesiva de sus recursos, la destrucción del hábitat, la contaminación y el cambio climático están impulsando la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, podría decirse que la peor amenaza es la de las especies marinas invasoras. Adicionalmente a la contaminación y destrucción o alteración del hábitat que degrada o destruye los arrecifes, el blanqueamiento es otra amenaza. En los arrecifes coralinos es donde podemos encontrar mayor diversidad biológica del mundo marino. Son lugares fantásticos, hogar de una asombrosa y única diversidad de flora y fauna. Son el único hábitat para peces, moluscos y crustáceos, entre muchos cientos de otros organismos. Los pastos marinos y los arrecifes coralinos de México son fundamentales para la vida que se gesta ahí. No solo proporcionan alimento, también son refugio de estas especies. Desgraciadamente, y muy a pesar de los conocimientos generados a través de diferentes estudios, nos damos cuenta que no es suficiente lo que se ha avanzado. Aún falta mucho por hacer, y sobre todo por conocer de estos maravillosos ambientes.
son ecosistemas muy complejos y debido a sus muy particulares características, son ambientes únicos en el mundo que requieren de toda nuestra atención y cuidado para así poder seguir disfrutando de experiencias inigualables al visitarlos. Gozar de la observación de las variadas especies de animales que las habitan. Apreciar la biodiversidad de seres que habitan arrecifes y sus alrededores. Todo un universo esperando a ser descubierto por los viajeros y visitantes de todo el mundo. El turismo y el ecoturismo son de las actividades económicas más redituables para todas estas zonas, ya que las visitas ordenadas y respetuosas hacia el entorno pueden ayudar a la conservación de los ecosistemas marinos mexicanos. Ahí está la invitación abierta para descubrir un mundo mágico submarino, un fantástico universo de vida alrededor de los arrecifes mexicanos, esperando ser visitados. Este es nuestro tesoro natural e inigualable y un gran atractivo mundial de nuestro México.